Muy buenas tardes chicos, en este video vamos a analizar tres videos que nos van a explicar cómo programar una placa de desarrollo. En nuestro caso vamos a utilizar una placa Arduino Uno, que es la que nosotros utilizamos en robótica educativa. Algo que quiero que pongamos mucha atención y la anotemos en nuestro cuaderno es todo lo importante que nosotros digamos de esos tres videos. Y dos cosas bien importantes va a ser qué significa un entorno IDE, el cual es el programa para programar. O sea que es un programa que si está en la computadora que me va a servir para darle las instrucciones a mi placa Arduino. Y luego nos va a decir que es un sketch. El sketch es el código o el conjunto de operaciones, acciones o todos los mandatos que yo le voy a dar a mi placa Arduino para que haga una determinada acción. Entonces, esas son dos cosas bien importantes, pero usted va a oír más elementos y usted me lo va a anotar. ¿Cómo vamos a hacer la actividad? Vamos a ir al aula virtual y yo he creado una cuenta que va a ser exclusivamente para poder explicarles todo lo que usted va a hacer dentro de la plataforma del instituto. Vamos a irnos a la clase informática primer año automotriz, entramos y vamos a ir al periodo 2. Ustedes van a notar algo diferente, yo no puedo seleccionar otra actividad que esté adelantada si no hago la primera, la número 1 que está subrayada. Tengo que ir en orden. Cuando yo haga esta, se van a ir desbloqueando la segunda y la tercera. Entonces, entramos a la primera. Y yo puedo ver, para ir a la siguiente actividad, le tengo que dar continuar, pero aparece un candadito. Entonces, para que ese candado se desbloquee, yo primero tengo que hacer todo lo que dice acá. ¿Qué es lo que dice? Que voy a ver el video detenidamente. Usted lee todas las instrucciones y va a poner su punto de vista, todo lo que piensa acerca del video, qué es lo que comprendió del mismo, y depende cómo sea su respuesta, así va a ser su nota. Se va a calificar la calidad, originalidad, algo novedoso, y si responde a las respuestas de otros compañeros. Entonces ahí aparece un link, usted puede acceder al video. Si no lo reproduce acá, usted lo puede ver en el link, pero solo lo pueden ver sin gastar datos los que tienen un chip Claro. Cuando haya visto el video, le damos clic, lo reproducimos. Cuando ya lo haya visto, le damos en preparar respuesta. Y en preparar respuesta, yo voy a poner, aquí vamos a poner tu opinión. Le damos listo. Y cuando usted haya escrito todo lo que usted piensa, le da en guardar y enviar para puntuación. Ok, si se fijan en la parte de arriba, ya desapareció el candado. Le voy a dar continuar. Y este es el segundo video. Igual, lo mismo, las mismas indicaciones, preparar respuesta. Bajo nuevamente, aquí pongo. Tu opinión. Y luego clic en guardar y enviar para puntuación. Y luego aparece continuar. Y este es el último video. Vemos, lo mismo, preparar respuesta, bajamos y ponemos tu opinión, guardar y enviar para puntuación. Y eso es todo. Ahora le doy en la libreta y con eso yo puedo ver todas las actividades. ¿Y cómo me doy cuenta que ya las hice? Porque aparecen tres chequecitos verdes. Eso es todo lo que va a hacer y con eso usted ya tiene toda la nota de esta semana. Muchas gracias.